Vamos a ver los tipos de DNA que podemos tener adentro de una bacteria. En una bacteria podemos tener tres tipos de DNA. Uno va a ser, pues, el cromosoma de la bacteria, el cromosoma circular de la bacteria, aquí doble cadena. Entonces, el cromosoma o el DNA bacteriano. Podemos tener un plásmido. Un plásmido va a ser una secuencia de DNA que ya sea que, por ejemplo, le confiera un mecanismo de resistencia a la bacteria. El plásmido lo pudo haber adquirido, por ejemplo, por transformación por conjugación o transducción, que son los mecanismos por los cuales una bacteria agarra DNA de otra bacteria, que los vamos a ver después, pero por cualquiera de esos tres mecanismos pudo haber llegado el plásmido aquí adentro de la bacteria. O sea, es un cacho de DNA que la bacteria incorporó, o bueno, que se metió a la bacteria, no es que esté adentro de su DNA bacteriano. Otro va a ser el DNA de un virus atacabacterias. Los virus atacabacterias van a liberar su DNA, su material genético, y lo van a liberar aquí dentro de la bacteria. Entonces vamos a tener el DNA del virus atacabacteria. Estos van a ser los tres tipos de DNA que vamos a encontrar en la bacteria. En los siguientes videos vamos a ver las propiedades del plásmido, cuando el plásmido se convierte en un episoma, cómo se hace la replicación de un virus atacabacteria y cómo podemos, o bueno, los tres mecanismos de transferencia de DNA de una bacteria a otra, que es transducción, transformación y conjugación. Te vemos en el siguiente video.